Nos quedan varios encuentros para poder abrirle oportunidades y posibilidades al mundo del trabajo, a sus relaciones, a las oportunidades que también esmeradamente hemos buscado este año tener siempre, digo esmeradamente porque es un año que trajo su complejidad en el tema del trabajo, ¿no? Un año laboral complejo, Matías, ¿cómo ¿no? Muy vamos? bien. Bueno, feliz Bien. cumpleaños. ¿No fue Ah, tu muy bien. cumpleaños? Sí, Obvio, fue. exactamente. Mirá con qué atento, claro, vos también sos de El noviembre. viernes es mi cumpleaños. Por eso, muy bien, de paso anunciamos, Exact así. exactamente, No. exactamente. Gracias, Matías, muchas Y gracias. como decías vos, últimos cuatro programas, ¿no? De la temporada 2008 de Humanos con Recursos, estamos barriendo y un poco vamos a hacer un resumen, ¿no? Vamos a tener diferentes protagonistas de estos cuatro programas. Hoy le vamos a dedicar el programa a uno de los que fue también característico, que es tirar la mirada de un gerente general, de un CEO, ¿no? Para entender un poco diferentes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo profesional y lo que pasa en una empresa, ¿no? Perfectamente, por eso vamos ya a presentar a quien hoy está con nosotros y nos visita. Ustedes saben que Humanos con Recursos no solamente tienen posibilidad de escucharlo a través de, bueno, el dial en la radio, a través de nuestra página web en FM Millennium, sino que también pueden mirar lo que pasa aquí en el estudio a través de Facebook Live, que nos da esta posibilidad, ¿no? De ir observando lo que sucede aquí en el estudio de Millennium. Hoy está con nosotros Germán Gambini. Germán es CEO de Smurfit Kappa. Bienvenido, Germán, a Humanos con Recursos. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes acá. Bueno, bienvenido Germán. En dos palabras, ¿cómo es el negocio de Smurfit Kappa, que tal vez no es algo tan conocido? ¿A qué se dedican ustedes? Smurfit Kappa es una empresa global en el que produce empaques de envases de papel. Somos más de participamos más de 35 países y somos más de 46.000 empleados en todo el mundo. Bien, empaque secundario que le dicen, ¿no? Bueno, No, no, no solo. puede ser empaque primario, puede ser empaque secundario. Lo que principalmente hacemos es entender las necesidades e identificar las necesidades de los clientes y poder satisfacerlas más rápido que que otras alternativas que tienen. Puede ser para cuidar su producto, para el transporte, como para hacer que se vean mejores en la góndola también. Bien, hecha la aclaración, como decíamos en la introducción, un poco nos interesa siempre la mirada del número uno, ¿no? En este caso del CEO, en el caso tuyo, y siempre una consulta que tienen los oyentes, el candidato, es cómo hace un gerente general, cómo hace una compañía, mejor dicho, para incorporar gente, ¿no? O sea, ¿qué buscan los candidatos? ¿Qué criterios, ¿no? Dicen, uno va a una entrevista, tiene ese encuentro, dice, ¿qué es lo que están mirando, ¿no? Entonces, desde tu lugar, ¿no? ¿Cuál es la vara para tomar una persona en una empresa? En primera medida, tengo que decir que lo que nosotros entendemos en Smurfit Kappa es muy importante desarrollar el talento interno y trabajar con tu gente primero. En los últimos 3 años, el 75% de las posiciones que tomamos fue con gente interna. Y ahí, Ahora, al momento de tomar gente sí. de afuera, creo que lo más importante es primero ver si la persona puede hacer fit dentro de la organización y dónde lo vas a ubicar. ¿Qué sería eso, hacer fit? Si puede enganchar en la cultura nuestra, si puede tener, si ella se va a sentir reconocida, que va a tener oportunidades, que se puede desarrollar. Y a partir de ahí, sí, la gente de recursos humanos te ayuda a identificar skills duros, ver qué necesitas, determinados requisitos, pero también es un poquito de tu percepción, del momento que estás, de lo que estás tomándolo y demás. Y te hago otra consulta con tu introducción, que es interesante decir, bueno, apostamos primero un poco interno. Entonces, reformulo. ¿Qué miran para promocionar a una persona? Porque que hagan su trabajo, que lo hagan cómo. O sea, ¿cómo una persona crece en una empresa, en este caso en la de ustedes? En nuestro caso, obviamente es muy importante que la persona cumpla sus objetivos, para eso tenemos un diálogo de desempeño en el cual definimos objetivos con las personas y le hacemos el seguimiento a lo largo del año. Pero lo que yo siempre digo es que tu jefe te tiene que promocionar y obviamente tu jefe tiene que pensar, evaluarte correctamente, pero también vos pensar en cómo te posicionás, en cómo sos percibido por otras personas dentro de la organización. Ah, no solo el jefe. No solamente el jefe, porque el jefe sí es la puerta de entrada, es tal vez a veces el que ofrece el candidato a la terna. Pero son diferentes personas. Muchas veces las personas pueden ser el director de recursos humanos, pero otras veces puede ser el director de otra división. ¿Sería el lobby bueno eso de alguna medida? O Por sea, supuesto, o sea, como nosotros vendemos cajas, nosotros tratamos de posicionarnos y tener una buena percepción en nuestros clientes y en las personas que trabajan en nuestros clientes. Para un empleado es lo mismo. Vos no solamente tenés que pensar en la línea directa, en tu jefe directo, sino en otras personas y cómo te perciben. bien, y ahora te la voy a complicar un poquito, ¿no? Porque no todo es tan lindo, ¿no? Pero
para tomar gente para promocionar, y cuando tienen que prescindir de alguien, no importa si lo hace novia, futuro, pero en tu rol de número uno, cuando uno dice, ¿qué mira para decir esta persona no puede seguir acá? No hace su trabajo, no cumple objetivos, no sé. Primero tenés que asegurarte que hubo un proceso. Sí. El proceso es, como te decía, tu diálogo de desempeño. El diálogo de desempeño definís puntos fuertes y puntos a mejorar de la persona y sus objetivos a veces duros. O sea, no de un día para el otro. No de un día para el otro. En esa evaluación, cada los 6 meses podés hacer un seguimiento y en función de si la persona no está cumpliendo los objetivos o vos ves que no está mejorando hacia el lado que querés mejorar, siempre es un diálogo entre ambas personas. O sea, la última conversación no debiera ser una sorpresa para nadie. Bien, me gustó eso. Y la última, o asociado, ¿qué pasa con, bueno, mira, no cumple los objetivos, pero la verdad buena persona, le pone onda, la verdad que le pone ganas, mete, pero no llega? Bueno, eso es un balance. Vos en una empresa, vos no podés tener todas estrellas, porque no necesitas todas estrellas, necesitas un grupo de gente que esté trabajando en equipo. Y alguno tiene que meter goles, pues otro también tiene que defender el arco. Bien. Y esto es lo mismo. Pero sí, al final del día, la persona tiene que cumplir objetivos en el puesto que está o lo puedes ubicar en otro lugar. Y si no, a veces es mejor que tenga la oportunidad de desarrollarse en otro lado. Vos, Germán, estás hace mucho tiempo trabajando ahí, ¿no? En la compañía, ya va para 14 años y como presidente 1 año y medio. Bien. ¿Y qué pensás? Vos tenés mucho contacto con los jóvenes en la empresa. ¿Qué pensás que los jóvenes evalúan cuando entra una empresa como usted, que es una compañía global, ¿no? Y tal vez te ven a vos como número uno. ¿Sigue siendo esa aspiración de decir, estoy 10, 15 años acá? ¿O pensás que eso ha cambiado? Y si cambió, ¿cómo lo manejan ustedes? Mira, primero lo que yo voy viendo es que, y en general lo que le recomendamos a la gente más joven, primero evaluar qué es lo que ellos quieren. Mucha gente quiere tener un trabajo para pagar sus gastos y después ir a hacer teatro o dedicarse a hacer... O irse de viaje. O irse de viaje o hacer otra cosa. Y está bien, y es válido. Y tenés que hacer algo que te divierta. Ahora, si vos definís que lo que te gusta es una carrera en la compañía y que querés crecer, bueno, ahí sí es darles desafíos, que se sientan motivados, que se sientan reconocidos, pero cambia mucho en función de una persona. Algunos los motiva el trabajo que estamos haciendo con la comunidad e ir a una escuela a ayudar, pero otro también les motiva tener procesos o proyectos distintos. O tenés otro que lo que les motiva es que tenés un jefe que todos los días los desafíe mucho y que le suba la vara y que lo haga trabajar bajo presión. Claro, lo importante es que lo tenga claro la persona, ¿no? A veces no lo tiene claro el joven, digo, o va cambiando también, ¿no? Yo creo que ahí cambiamos todo, o sea, yo no soy el mismo hace 20 años, no era el mismo que soy ahora, no soy el mismo que hace 10 y espero no ser el mismo dentro de 10. Lo importante es que los valores que vos te inculcaron en tu familia, en la familia que vos tenés, los puedas desarrollar en el trabajo y no haya como un choque de valores o de cosas que te gustan, para hablarlo con otras palabras. Bien, estamos conversando, Cecilia, hoy con un gerente general, un CEO, ¿no?, de Smurfit Kappa. ¿Cuánta gente son, Germán? En Argentina, en Chile, 1.100 y 45, más de 45.000 a nivel mundial. Bueno, un ejemplo de alguien que tiene que conducir el rumbo, ¿no?, de una compañía como tantos, pero que es una de las cosas que este año nos hemos querido compartir, ¿no?, la mirada y algunas cosas interesantes sobre cómo promocionar gente, cómo desarrollarla. Pero bueno, vamos a seguir en un ratito, ¿te parece? Seguimos en un ratito y hacemos una pausa cortita. Después de la canción llegará la búsqueda y la oportunidad de la semana. En este programa, que de lo que se trata es de, bueno, hablemos de trabajo, hablemos de posibilidades, hablemos de espacios diferentes, de cómo en cada empresa, bueno, se van moviendo los que son parte. Y en este caso, hoy nos visita, bueno, quien de alguna manera está a cargo de mucha gente en una empresa importante, que además es internacional. Está con nosotros Germán Gambini, el CEO de Smurfit Kappa. Y bueno, y continuamos hablando con él en Humanos con Recursos. Así es, Germán. Y bueno, recorriendo un poquito lo que pasa en la empresa, ¿no? Para compartir con nuestros oyentes, vos sabés, gente que busca trabajo, ¿no? Hablamos mucho también del tema del futuro, ¿no? De las carreras, qué conviene estudiar. No sé si vos tenés hijos, Germán. Sí, tengo una hija, Felicita, de 16 años. Uy, ya está, justo ya para está, estudiar. Le queda un año y ya empieza. Y cuando te pregunta qué hay que estudiar, vos que le decís que hay que estudiar o no, ¿viste? Por un momento se cuestionaba la universidad. No, yo jamás le diría a mi hija que tiene que estudiar. Yo creo que ella tiene que ver qué es lo que es feliz ella, qué le puede gustar. Lo que sí me parece importante es que todos tengamos algún objetivo para hacer. Sí. ¿Sí? Y eso puedo cambiar. O sea, hoy me puede gustar ser, no sé, domadora de elefantes, mañana me puede gustar trabajar en recursos humanos o el día de mañana ingeniero, no importa. Pero siempre tratar de tener como un objetivo que a veces puede ser cambiante, pero
que me ayude a guiarme en los pasos que estoy haciendo. Y creo que eso es lo importante. Ahora, desde lo laboral, ¿no? Si ella después quiere trabajar, o sea, vos le decís, che, mira, estas son las carreras que yo veo, porque vos ves en todo el día a día la gente que trabaja en el Murphy Kappa. Pero yo no hablaría más de carreras. Más que hablar de carreras específicamente, hablaría de tener las habilidades de poder interactuar con diferentes personas, ser perceptivo, entender a los demás, entender la diversidad y poder trabajar con la diversidad. Creo que eso es más importante. Entiendo que hay carreras duras, claro. Y muchas veces una carrera como ingeniería mecánica, claro, o contador te abre la puerta para la primera etapa en tu carrera. Sí. Pero para después desarrollarte, no necesariamente son las habilidades duras o los conocimientos duros. Es el trabajar con gente. Tiene que ver eso también con, tomamos el ejemplo de tu hija, ¿no? Con trabajar de lo que te gusta o aquello que vos decís, acá con esto me salvo, voy a ganar buena plata, de 9 a 6 estoy en la oficina, bueno, hago lo que tengo que hacer, después me desenchufo. O sea, ¿no? Esa también esa decisión de vocación o el dinero. A mí, ahí te puedo hablar más en mi tema personal, ¿no? Sí. O sea, yo nunca me desenchufo, yo no, nunca pude. Yo empecé trabajando como jornal, fui docente en un colegio secundario, después fui en la facultad, entré en un momento a trabajar en una empresa privada y ahora sigo en otra empresa privada. Y la verdad que en ningún momento de mi vida me desenchufé. Y lo que yo creo que lo que tiene que pasar es que te motive y que te guste lo que estés haciendo. No acepto de alguna manera el... Solo el dinero. Solo el dinero, o sea, tiene que haber un poco de las dos cosas. Más allá que el dinero puede ser un medio para que te ayude a ser feliz en otras cosas, ¿no? Claro. Y hablando del dinero, vos me vas tirando, yo voy enganchando. Una es más fácil que otra, pero bueno. Una situación que a vos te puede pasar de manera indirecta, que es el salario, ¿no? La gente no lo alcanza, la gente está de alguna forma insatisfecha y muchos van a alguien y le piden un aumento salarial, ¿no? Un poco la pregunta o la reflexión es cómo hay que hacerlo profesionalmente para que nos vaya bien, ¿no? Porque a veces uno se deja llevar por la impulsividad. Desde tu lugar, en una empresa, ahora pensemos, ¿cuáles serían las recomendaciones para uno poder gestionar un aumento de salario? Bueno, obviamente es una comparación. Primero que tenés que tener una relación de confianza con el jefe, y ahí sí es con tu jefe directo. Creo que cualquier necesidad salarial, lo que debe suceder es que vos tenés que contactarte con tu jefe directo y no hacer ese radio pasillos a los costados. O sea, primero tu jefe directo, y muchas veces lo que sucede... Nada de ir al costado diciendo, me están, viste lo que me... Sí. No. No, creo que no aporta, y creo que sí es la relación con tu jefe, en el cual, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Los estoy cumpliendo, no los estoy cumpliendo? ¿Cómo me estás viendo? La compañía, por un lado, tiene que seguir la pauta salarial del mercado, porque tiene que estar competitiva con el mercado, como para el talento, para retener el talento, como para también sus costos. Pero como persona es plantear tus fortalezas, obviamente ocultar un poquito tus debilidades o como prometer trabajar en esas debilidades, pero sobre todo es hacer una pregunta franca. Mira, yo necesito ganar más dinero, necesito ganar por esto, y ser franco con tu jefe, creo que es la mejor manera. Y desde otro lugar que tiene que ver con la empresa de ustedes, ¿no? Son 1.500 personas. 1.100, te sumé 400, son las ganas. No, pero justamente tiene que ver con el tema del empleo, ¿no? Que siempre desde tu rol, ¿no? Hoy es de máxima responsabilidad y estuviste en otros lugares donde seguramente estabas mucho en otro nivel. Pero el tema del desempleo en la Argentina, ¿no? De ¿cómo tenemos que hacer para poder domar esto y reducirlo más allá de la situación actual, que puede ser tal vez más alta, ¿no? La pregunta más bien es más macroeconómica que para un presidente de una empresa. Pero creo que al final del día lo que tenemos que lograr es generar las oportunidades internas en Argentina, y para ello lo mismo que hacemos con la empresa. Si queremos desarrollar nuestro talento interno, tenemos que trabajar con la educación, tenemos que trabajar con... Y no estoy hablando solo de carreras duras, carreras terciarias, carreras a nivel secundario que puedan generar apertura laboral. Y como país, seguir apostando a sectores donde generen encaje y donde generen más actividad en el país. Bien, redondeando, Germán, quisiera profundizar cuando hablamos de cómo crecer profesionalmente una empresa. Y sobre todo, hay mucha gente que nos escucha, mucha gente que trabaja en diferentes ámbitos, ¿no? Son no solamente compañías grandes, pequeñas, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Imagino que lo que uno tiene que hacer para crecer profesionalmente. ¿Cuál podría ser un par de recomendaciones para aquel que dice, viste que el argentino a veces se victimiza mucho, ¿no? Bueno, yo no tengo la oportunidad, es que mi jefe no sabe. Yo creo que ahí es, primero, es definir tus fortalezas y tus áreas de mejora. Primero, para saber dónde estás parado. Adicional, obviamente, ¿qué querés lograr? Claro. Un consejo muy básico es qué personas te pueden llegar a apoyar, y en esa trata de posicionarte correctamente. Y una última que a mí me encanta, que es, cada vez que te vayas a tu casa, preguntá si algún compañero o algún jefe que se queda necesita algo. ¿Cómo sería eso? Antes de irte, cumpliendo tu horario, porque no hace falta trabajar de más horas del horario, es
preguntar a un compañero, preguntar al jefe, preguntar a alguien de la oficina. ¿Te puedo dar una mano? Te puedo dar una mano, me estoy yendo. ¿Y al jefe todo el tiempo no suena un poquito obsecuente? No, hace falta todo el tiempo al jefe, pero es la actitud más que el consejo diario de lunes a viernes. Sentirse o mostrarse como una persona que es capaz de ayudar a otros también. Bien, y ahora la última para aquel que te debe pasar, ¿no? A un amigo, a un conocido que está buscando trabajo, ¿no? Y también pasa en general en el mercado. ¿Qué recomendación le podemos dar a aquel que está hoy sin trabajo? No importa el nivel, alguien joven, alguien tal vez más grande, pero que está en ese proceso que es duro. Y puede ser algo práctico, puede ser algo de fondo. ¿Cómo lo podemos alentar o dar a esa persona? Primero, incansablemente buscar trabajo, buscar en diferentes alternativas, o sea, no bajonearse, no quedarse en la casa, salir, mostrarse, ir a diferentes entrevistas, dejar el currículum en diferentes lugares y ver si no necesita en este periodo que no tiene trabajo capacitarse en algo que le pueda generar una alternativa laboral más. Y vos en la entrevista, imagino que cuando llega a vos ya es el paso final, ¿no? Sí. Está casi ahí. En general sí, y al profesor encima, docente. Terrible, va a tomar examen. ¿Qué es lo que mirás? Imagino que haces una evaluación global, pero en la entrevista siempre hay algo que vos decís, esa pregunta que vos tenés guardada, que decís, a ver cómo responden esta, que si responde bien, capaz me decís que no, pero ya te veo, pero... Digamos, ¿existe esa pregunta o no existe? No para mí. No para vos. Para mí lo que hay mucho es, la verdad que cuando me llegan a mí los candidatos, generalmente es una terna, ya fueron clasificados, técnicamente están aptos y son las personas que cualquiera de ellos podrían realizar muy bien el trabajo. Yo veo lo que te dije al principio, es hunch o es intuición de que si la persona puede hacer fit o puede incorporarse al trabajo y en el grupo de trabajo que va a estar. Me preocupa más la interacción entre las personas que la tarea de realizar. Bien, o sea, está bien, que se sume al equipo y sea un jugador de equipo. Uh-huh. Que no haga ruido en el vestuario, sería. Exactamente. Sí, uh-huh. Bueno. No te vamos a preguntar de qué club sos hincha. De River por familia, pero la esposa, si no digo que es de Independiente, me mata. Mira. Mira. Entonces, ¿cómo venimos? Igual, tensos. Mejor tranquilo y relajado y seguimos con taekwondo, que es lo que me gusta. Profesor de taekwondo sería la conclusión. Bueno, llega muchas gracias, el sábado, Germán, por acompañarnos. Y nosotros, Cecilia, aportamos, como decimos, la mirada, ¿no? Este caso de un gerente general sobre el mundo del trabajo. Así con diferentes es. Recomendaciones. Y bueno, preparando ya el tramo final, acordate que el viernes tenemos festejo. El viernes ya me acuerdo. Lástima que, bueno lo tendremos el miércoles el festejo. Exactamente, siempre de Escorpio, acordate. Siempre, ante todo. Sí. Ante todo, los mejores. Digo, qué bien que nos sale. Qué bien que nos sale, está muy bien. Gracias Germán por la visita. Muchas y Matías, gracias. Nos reencontramos el miércoles en Humanos con Recursos. Así es.